nombre es Marcela Álvarez, soy gerente de obras del sistema Riachuelo para AISA. Tengo a mi cargo el gerenciamiento de las obras de construcción y de supervisión del sistema Riachuelo, este nuevo sistema que va a formar parte de las instalaciones de AISA. Básicamente el sistema Riachuelo consta de tres obras o tres lotes o tres contratos. El lote 1, parte del cual estamos en este momento, que es el colector margen izquierda, desvío colector margen bajo costanera, aproximadamente la conducción principal, 16 kilómetros de túnel y aproximadamente una longitud equivalente de obras complementarias que van a comenzar perpendicularmente a ese colector, contribuyendo con la captación de fluente en tiempo seco de los pluviales arroyos que hoy tienen vuelco directo al Riachuelo, desafectando estaciones de bombeo cloacal de nuestro sistema y captando parte del caudal que hoy está circulando por nuestras cloacas máximas, y me refiero en particular a la segunda cloaca máxima, a la tercera cloaca máxima y a la parte de la primera que ingresa a la estación elevadora Boca Barracas, viniendo de lo que se llama colector bajo costanera. Todo ese caudal interceptado y transportado por el contrato del lote 1 va a ir a una futura planta de tratamiento, que es el lote 2 de este sistema, que se va a construir en el puerto del Dock Sur. Y finalmente el sistema se complementa con un emisario subfluvial bajo el Río de la Plata de una longitud de aproximadamente de 12 kilómetros, que en su último kilómetro y medio va a estar constituido por risers que van a permitir aflorar al lecho del río y producir la mezcla íntima del efluente pretratado con el agua del Río de la Plata, completándose entonces de esa manera el proceso de asimilación y de autodepuración, aprovechando la gran capacidad que tiene nuestro Río de la Plata. En este punto en particular estamos en Fernández de la Cruz y Larrazábal, donde vamos a iniciar a través de esta máquina que pueden ver acá, que se llama máquina de pipe jacking, la primera obra complementaria, que tiene por objetivo capturar efluente de tiempo seco del pluvial Larrazábal, un doble modelo 10 de 320 x 110 que circula justo debajo de donde estamos ubicados ahora, y vamos a retirar de ahí entonces el caudal en tiempo seco que está volcando directamente al Riachuelo.